Este martes 14 de mayo dio arranque en el municipio de Celaya el programa SEC en movimiento por parte de la Delegación Regional de Educación Este en las inmediaciones de la Casa del Diezmo. En esta ocasión, el programa tuvo una duración aproximada de 3 horas, donde participaron 154 alumnos de 40 escuelas, entre primarias y secundarias públicas y privadas, con diversos bailables, rondalla, exposición de pintura y cartonería. A decir del delegado de Educación en Celaya, José Manuel Subías Miranda, este programa se realiza con la finalidad de fortalecer la convivencia escolar a través de temas culturales. Es un proyecto que nace aquí en la Delegación Regional de Educación Este y que tiene que ver con fortalecer el tema de la convivencia escolar y aprovechando el tema del arte, la cultura y el deporte. Hoy lo que vamos a ver es una muestra del talento de nuestros niños, de todo esto que se está realizando en las escuelas de la región. Ustedes han sido testigos de que aquí en la región hemos estado dándole un fuerte impulso al tema del arte, la cultura y el deporte. Este programa también se estará realizando en los municipios que competen a esta delegación, en las fechas que a continuación da a conocer el delegado Subías Miranda. Tenemos programado ya en los 7 municipios, vamos a ir a Paseo del Alto, a Paseo Grande el 5 de junio, en Comonfort estamos el 20 de septiembre, en Corsal el 29 de octubre, en Juventino Rosa estamos el 15 de noviembre, en Villagrán el 11 de octubre. Y así sucesivamente. Finalmente, el delegado agregó que habrá una segunda ronda, la cual se estará realizando en algunos espacios públicos. Esto con la finalidad de que acuda toda la población a disfrutar de este tipo de eventos. Y luego vamos con una segunda ronda, porque no nada más es, ya arrancamos, hoy lo hacemos aquí, lo que sigue es en alguna otra plaza pública, a lo mejor en la calzada o en algún otro espacio cultural de aquí de Celaya, pues vamos a hacerlo, ¿no? La idea es hacerlo para que acuda toda la comunidad, o sea, la invitación es abierta. Informó para Vía Noticias, Rosa Duarte.